realmente, como se enseña, y rápido, pues se enseña normalmente de una forma bastante dogmática, como verdades absolutas incuestionables, ¿de acuerdo? Se presentan normalmente resultados y pocas veces procesos, es decir, estamos contando a lo que ha llegado la ciencia, pero no cómo ha llegado la ciencia. Eso luego finalmente damos una imagen de una materia más difícil que el resto, y yo creo que nos estamos equivocando. Muchas veces lo hacemos como si fuese enfrentada al sentido común, como si los alumnos realmente no pudiesen entender eso porque no es de sentido común, y muchas veces se ha escrito incluso al respecto, ¿no? Y esto les crea mucha inseguridad. Lo que podemos hacer en el aula, sobre todo, es dar a los chicos oportunidades a hablar ciencia. Es decir, dejarles que hablen, dejarles que se equivoquen, dejarles que cometan errores y corregirles, que para eso estamos. Luego, acercar el lenguaje científico al lenguaje coloquial. Con esto vamos a hacer después una actividad, que es una actividad un poco de ciencia ficción, que no me voy a adelantar, pero es una de las que vamos a hacer, que nos va a ayudar un poco a este acercamiento entre el lenguaje científico y el lenguaje coloquial, para que los chicos lo vean mucho más cercano. Enseñar sobre la naturaleza de la ciencia, es decir, reflexionar con ellos sobre lo que es, son hechos, son teorías, qué es la ciencia y cómo se elabora, es importante. Y finalmente, emplear la ciencia en los ámbitos de interés de los alumnos. ¿De qué formas podemos enseñar a los alumnos a hablar ciencia? Fijaros, si nosotros decimos que tenemos los conceptos y estamos buscando las relaciones entre ellos, parece ser que lo más lógico es el mapa conceptual, ¿no? En el mapa conceptual se les dan una serie de conceptos y ellos tienen que buscar las relaciones. Pero eso no es suficiente, porque no hacen la frase. Solamente ponen el nexo de unión, ponen la palabra, ponen el vínculo, ¿de acuerdo? Muchas veces no saben estudiar, que estudian escribiendo, no solo haciendo esquemas. Muchas veces nos vendría bien a los profesores revisar la toma de apuntes. Trabajo en el laboratorio. Enseñarles a investigar y hacer pequeñas investigaciones. Y las explicaciones, con lo que empezaba, las explicaciones en la resolución de los ejercicios y los problemas.